Buenas tardes, muchas gracias a todos por acercarse. Agradecer también a Dios por permitirnos compartir este momento, esta hermosa tarde, tal vez un poco ventosa, pero con el calor del sol la podemos disfrutar. Estamos aquí nuevamente para realizar la plantación de un árbol por cada nacimiento, como bien se decía, una iniciativa que tiene más de 25 años, que buscó simbolizar el nacimiento de cada uno de los niños sancarlinos con otra vida, y en este caso con un árbol. Se dijo hace un instante que la idea es ir trabajando en conjunto con distintas instituciones, porque esta iniciativa, no solamente hoy estamos aquí en el Club Central San Carlos, sino muchas instituciones de nuestra ciudad se vieron beneficiadas, como así también gran cantidad de espacios públicos. Es importante destacar que los árboles que hoy fueron implantados son producidos en nuestro propio vivero municipal, y eso es algo que tenemos que destacar, porque después de mucho tiempo se pudo recuperar y hoy está funcionando nuevamente a pleno. Eso nos da la posibilidad de poder forestar no solamente, en este caso, el predio del Club Central San Carlos, sino también poder abastecer todas las plantas que van a ser colocadas en esta nueva campaña de forestación que va a comenzar en muy pocos días más y que tiene la novedad de que se implantan entre 1.200 y 1.300 árboles por año, y eso también es muy importante. Hoy tenemos la satisfacción de poder contar con un árbol al menos por cada sancarlino, y eso es algo que se logró después de mucho trabajo. Durante mucho tiempo esta iniciativa no se llevó a cabo, pero bueno, nosotros fuimos trabajando para poder ir sumando más árboles a los existentes. Durante muchas campañas de deforestación, en este caso esta iniciativa, fuimos habilitando también que se anoten chicos que durante 8 años no pudieron tener su árbol, y bueno, hoy también estamos celebrando eso, y para nosotros es una gran satisfacción. Agradecer al Club Central San Carlos por esta iniciativa, porque esto surgió en una charla de hace más o menos 6-7 meses, cuando estuvimos reunidos por un evento deportivo que se desarrolló aquí en este lugar y veíamos la necesidad de poder forestar este lugar, y bueno, creíamos que era un buen momento y una buena situación utilizar la plantación de los árboles de los niños nacidos en el 2022 en este lugar, y bueno, aquí lo estamos viendo. Hay más árboles que están plantados de los que hoy estamos entregando con nombre propio, pero eso también es un poco la idea que tenemos desde el municipio, y vamos a seguir trabajando con el Club Central San Carlos y con todas las instituciones de nuestra ciudad. Gonzalo bien decía la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno y las instituciones, y hoy queda demostrado una vez más que eso es una política que venimos desarrollando desde hace muchos años. La idea es poder seguir trabajando, ojalá que lo podamos hacer, y como siempre decimos, si las instituciones crecen, la ciudad crece, y eso nos beneficia a todos. Muchas gracias.